Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una noche más, un sábado más de Misterio, acompañado de mi compañero Carlos Soya. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Eduardo. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los lugares más enigmáticos del planeta, un lugar que fue descubierto a principios de siglo y que todavía hoy no se sabe para qué fue construido. Efectivamente, hay diferentes teorías, cada vez salen distintas versiones de lo que pudo haberse querido conseguir con esas figuras, vamos a decir, y hoy vamos a traer una más, avalada, ya con su best paper, y vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Bueno, el caso es que lo mejor es que es pasarnos al vídeo, ¿no? Sí. Para que vean la introducción. Correcto. Y conozcáis ese otro lugar del mundo que muchos de vosotros desconocéis. En los años 30, los arqueólogos Julio César Tello y Toribio Mejía comenzaron la investigación de lo que en un inicio se conoció como señales gigantescas o carreteras misteriosas. Ubicadas en el desierto de Nazca, Perú, Paul Kossoff, antropólogo norteamericano, nombró estos dibujos como el calendario más grande del mundo y también descubrió que fueron realizados en los años 550 después de Cristo. Su compañera, la alemana María Reitz, continuó el estudio de estos interesantes geoglifos y no se detuvo hasta ser condecorada por el gobierno de Perú por sus más de 5 décadas de estudio, donde descubrió algunos de los dibujos más famosos que trazó la cultura nazca, como la araña, el mono, el ave caucato o el ave Kossoff. En estos años de estudio, este dúo científico otorgó una nueva explicación: apuntar al sol con propósito de adoración a los astros. Eso sí, lo sorprendente es la gigantesca escala de estos geoglifos, pues algunos llegan a medir hasta 275 metros de largo y 2 de ancho. Además, la pampa rojiza de esta zona es de las más secas del mundo, y a esto se debe la increíble conservación de estos dibujos. Muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo fueron trazadas estas líneas y cómo aquellos antiguos habitantes de la zona pudieron hacerlas. Te diremos que se encontraron en los alrededores de este lugar bocetos a escala menor, además de estacas, de cuerdas, que estaban colocadas estratégicamente. Sin duda un trabajo difícil de explicar en esta época y que ha generado todo tipo de hipótesis. ¿Para qué se construyeron estas líneas tan misteriosas? Esta noche, en Código Enigma, hablaremos de una nueva hipótesis con el representante del proyecto Salvar Nazca, el gallego Carlos Enrique Hermida. El primer tema que vamos a tratar en el programa de esta noche viene investigado por varias personas ya desde años atrás. Desde que María Reitz se dedicó a investigar unas extrañas líneas que aparecieron en el desierto de Nazca, han sido muchas las teorías sobre la utilidad de dichas líneas. En 1994 han sido nombradas Patrimonio de la Humanidad y aún hoy en día esas teorías siguen incrementándose. Esta noche tenemos en nuestro plató a alguien que después de muchas investigaciones parece haber dado con la solución a estos enigmas tan importantes en la historia. Buenas noches, Carlos Hermida. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Antes de entrar a fondo en el tema, coméntanos un poco qué es eso de Proyecto Salvar Nazca. Bien, el Proyecto Salvar Nazca comenzó en el año 2012, esto ya llovió desde aquella y sobre todo aquí. En este caso, el Proyecto Salvar Nazca nació para dar una respuesta a un gran enigma que existía desde hace muchísimos años. El tema de las líneas de Nazca era un asunto muy importante que tenía la UNESCO detrás, que tenía a infinidad de universidades en la ardua búsqueda de una solución a para qué servían, en este caso, las líneas de Nazca. Y lo que nosotros nos dimos cuenta al comenzar en ese año, en el 2012, estamos hablando de enero del 2012, es que no existían planos que te localizasen todos los elementos de esas líneas. Nosotros cuando veíamos las líneas desde el Google Earth, por ejemplo, cuando cualquiera las puede ver,
se da cuenta de que hay muchísimas cosas diferentes. No solo hay geoglifos, como se suele decir, ¿no? Que está la araña, el mono, el alcatraz, el colibrí, sino que en este caso había también unos polígonos gigantescos, que estamos hablando de unos tremendos rectángulos, de, para que te hagas una idea, de 1,5 kilómetros de largo, 2 kilómetros de largo por 800 metros de ancho, y infinidad de flechas, muchísimo más numerosas las flechas que los geoglifos, de los cuales todo el mundo habla. Y estas flechas variaban de tamaño, pero solían estar entre unos 800, 900 kilómetros de largo por unos 500 metros de ancho. Eran brutales, son gigantescas. Cuando se habla de esto, recordar que hemos hablado de 1,5 kilómetros por 800 metros de ancho. Bien, esto son lo que es el rectángulo o el triángulo en sí, pero los geoglifos, de los que todo el mundo habla, lo que más conoce la gente, que es también, hombre, lo más elaborado y más bonito, más llamativo, solo están en unos 300 metros de longitud o de diámetro. Es decir, estamos hablando de unos 200, 300, 150 metros. La araña, por ejemplo, que es muy famosa, no mide mucho más. Es bastante pequeña, ¿no? Hay algún que otro geoglifo un poquito más al este, cerquita de unos pelícanos que son un poco más grandes, pero no superan esos 300 metros de ancho. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que había multitud de objetos, ya os digo, más numerosos que los geoglifos y mucho más interesantes porque eran gigantescos, que no estaban primero en la mente de la gente que veía un documental, por ejemplo, de las líneas de Nazca. Cuando ves un documental sobre las líneas de Nazca, te fijas y te habla muchísimo de los geoglifos, muchísimo de la araña, el mono, el alcatraz, el colibrí, el pelícano, pero en realidad eso es lo menos importante. Y nos dimos cuenta que no existían planos que te pusiesen las escalas verdaderas, dónde estaba cada geoglifo, la posición, cuál era su orientación, esas líneas que llevan de geoglifo a geoglifo, dónde estaba toda esa información para poder estudiar las líneas de Nazca. Entonces, claro, nos dimos cuenta que necesitábamos, primero, para entender lo que eran las líneas de Nazca, era hacer eso, realizar unos planos que fuesen los mejores planos que realizados hasta la fecha, y con técnicas de ingeniería civil hemos podido, pues, dos años y pico, hacer la primera versión de los planos. En el 2014 ya teníamos la primera versión, 2016 ya teníamos una segunda versión, y todos estos planos, cuando los terminamos y empezamos a hacer publicaciones sobre ellos para informar a la gente que los teníamos, pues en este caso la UNESCO se puso en contacto con nosotros, en concreto Nuria Sanz, que es la directora de UNESCO, se puso en contacto con nosotros para que nosotros le proporcionásemos esa información, ya que ellos no la tenían. Estamos hablando de que el proyecto lo tuvimos que montar unas cuantas personas desconocidas en Facebook, totalmente online, totalmente gratis. Es muy importante porque hemos trabajado muchísimos años totalmente gratis. Y al final lo que nosotros conseguimos es, primero, poder empezar a estudiarlas. Entonces, a partir del 2016 empezamos a estudiarlas a fondo en base a los planos que ya teníamos. Ya sabíamos los diferentes elementos que hay, sabíamos dónde estaban, qué orientación tenían, e incluso le pusimos la cartografía oficial del departamento de ICA de Perú, para que pudiésemos contrastar, pues, qué inclinación en el terreno tenían, y eso era quizás lo más importante porque fue lo que nos dio la clave de todo esto. Pero bueno, eso fue el proyecto Salvar Nazca. El proyecto Salvar Nazca finalizó. A raíz de ahí empezamos a hacer ese estudio, y ya me preguntarás más adelante, no quiero adelantarlo todo, correcto, pero eso es básicamente lo que fue el proyecto Salvar Nazca. Me imagino que todo esto de los planos que nos estás comentando y todo este estudio que habéis hecho, utilizaréis algo que, bueno, tú has trabajado con el Ministerio de Fomento, y me imagino que usaríais alguno de los equipos, me imagino que usáis como ingeniero. Sí, las técnicas son exactamente las mismas. Por ejemplo, cuando hacíamos una carretera,
Hablamos de que, por ejemplo, tenemos que hacer expropiaciones, ¿no?, para los terrenos. Perdón, no sé si me he tocado el micro. Tenemos que hacer esas expropiaciones y para eso tenemos que tener unas técnicas de dibujo que cualquier ingeniero puede entender y cualquier delineante también puede entender. En este caso, nosotros precisamente lo que hicimos fue exactamente la misma técnica. La técnica que nosotros utilizamos para hacer las carreteras la utilizamos también para hacer las líneas de Nazca. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la escala, la dimensión de lo que estábamos tratando era exactamente igual que la dimensión tratada cuando haces una carretera. Es decir, es gigantesco aquello, uh-huh. Es descomunal. Habla de rectas de 20 kilómetros, de 30 kilómetros, es algo brutal. Y para eso necesitábamos no tanto drones, no tanto... esta parafernalia que hoy en día tienen con el LIDAR, los drones, sí, sí, y todo esto, sino que era tan grande la cosa que no llegaban con los drones. Necesitábamos imágenes por satélite, como utilizamos en la ingeniería civil, y precisamente pues, las mismas técnicas que utilizamos en la ingeniería civil. Es que no hay más. Y pudimos hacerlo gracias a eso. Coméntame, ¿cuál es el punto de vista que tienes sobre las líneas de Nazca? Punto de vista, te comento, al principio tenía un punto de vista. Cuando empecé con todo esto en el año 2012, incluso publiqué un libro y estaba totalmente equivocado. Es decir, es muy difícil para un investigador reconocer que estaba equivocado en un principio, pero es que la ciencia funciona así. Es decir, cuando tú empiezas a hacer los planos, empiezas a darte cuenta de cómo son las cosas, empiezas a hacer cálculos, tus diseños, te das cuenta que no era lo que tú decías, ¿no? ¿Y qué pensabas que era? Yo pensaba que era una cosa mucho más fantástica. Yo, cuando lo veía, como muchísima otra gente, no pensaba en extraterrestres, pero sí pensaba en algo muy extraño. Es decir, yo creía que tenía que haber algo, alguien que lo pudiese ver desde el aire, porque era imposible hacerlo tan recto, tan perfecto. Estamos hablando de miles y miles y miles de líneas perfectamente rectas, grabadas en un desierto, que no tienen explicación precisamente por lo difícil y costoso que es hacerlo, y sobre todo porque cuando piensas que en las civilizaciones antiguas no tenían helicópteros, no tenían aviones, ¿cómo veían eso desde el cielo, desde tan alto, ¿no? Uh-huh. Y no nos podíamos explicar tampoco por qué eran tan perfectas desde el punto de vista de la ingeniería. Es que eran las que, por ejemplo, tú tienes ahí cruzando las líneas de Nazca, la Panamericana, que está hecho por técnicas de la ingeniería civil de hoy en día, y tienes las líneas de Nazca, y ves que las líneas de Nazca incluso son más rectas. Y dices, eso es imposible, desde el punto de la ingeniería civil, uh-huh, incluso nos pica, ¿no? Porque dices, no, ¿cómo puede ser que unas personas de hace tanto tiempo podían hacer algo tan perfecto? Y por eso no solo la teoría que yo tenía al principio, sino que había otras, como la de Erik von Däniken, que era la teoría de que fueron naves espaciales. Bueno, yo te comento acerca de eso, uh-huh, un apunte, porque mi padre, cuando era yo pequeño, me comentó que eran las líneas de Nazca. Él era de estos de Erik von Däniken de esa época, pero en esa época gustaba mucho el tema, y él me comentó que existían unas líneas que tenían que ser pues, para el aterrizaje de naves alienígenas, etcétera, etcétera. Yo ya, de buenas a primeras, ya, mira que era pequeño, y no me lo creí. No lo creí. No, porque decía yo, hombre, ¿para qué, no? Si tienen elevación vertical, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Pero año tras año te vas dando cuenta de que no son cosas tan especiales, pero sí que son cosas extremadamente importantes para la arqueología, porque demuestra que los peruanos hace 2000 años tenían técnicas tan importantes como las de Roma, tan importantes como las de los árabes, y eran expertos, o tan importantes como las de la India en su época, eran expertos en hacer no solo líneas rectas, sino tenían nociones del llamado teorema de Pascal, que es para triangular posiciones, y tenían nociones de muchas cosas más que en muchas partes de Europa no había en esa época. Con lo cual, hay que entender que los peruanos,
haciendo las líneas de Nazca, cumplieron una función muy importante, y es dejar patente que ellos dominaban la ingeniería civil en esos tiempos. Y después de todos estos estudios, ¿a qué conclusión llegamos? Después de todos esos estudios hemos llegado a que el sistema de Nazca es un sistema de canales de riego, complejísimo sistema de canales de riego, es riego por gravedad, pero que no solo es un simple sistema de riego. Lo que nosotros hemos concluido después de un estudio de muchos años es que las líneas de Nazca son un conjunto de sistemas que trabajan con diferentes objetivos. Primero, recogen el agua de la lluvia y recogen el agua de la escorrentía. Eso es muy importante en una zona que está en fase de desertización o desértica. Apenas hay lluvias. Correcto. Transportan el agua a largas distancias. Luego distribuyen el agua a lo largo y ancho de todo un desierto, es decir, distribuyen el agua con canales secundarios, pero es que luego lo reparten y lo distribuyen a lo largo y a lo ancho en zigzags para poder hacer plantaciones de cualquier tipo. Es decir, es una técnica que te vale para plantar, para reforestar también. Tiene muchísimas aplicaciones que hoy en día ya te comentaré, pero que ellos en principio lo hacían para el sustento de ese pueblo en esas fechas. Es muy importante recalcar que muchos cronistas se preguntaban cómo es posible que pudiesen alimentar a tanta gente en esta zona del Perú. Esta es la respuesta, y es una respuesta bastante práctica. Es decir, las líneas de Nazca eran, por ejemplo, si Egipto fue en su época el granero de Roma, las líneas de Nazca en esa época fueron el granero del Perú, de todo el Perú, de los tiempos pre-incaicos. La gente le estará sonando como, claro, esto es nuevo, porque nunca se había explicado esta teoría, y la gente ahora estará diciendo, y hay gente que ya la apoya. Estuvimos hablando hace un momento fuera de plató sobre este tema, dices que ya he reconocido esto. Sí, te comento. Nosotros, primero, hubo varios ideólogos que ya afirmaron que esto podía ser así, ¿no? Uno puede tener una hipótesis. Aclaramos que la diferencia entre hipótesis y la diferencia entre teoría científica es que una hipótesis es una idea que precede a un estudio. Es decir, yo tengo una idea de que esto puede llevar agua, pueden llevar ovnis o puede llevar lo que sea, y hago un estudio para que esto se pueda estudiar. Luego se llega a la conclusión si es así o no. Y la diferencia con teoría científica es que la teoría científica, tú para poder hacerla tienes que crear un sistema replicable por pares, por un equipo científico de cualquier parte del mundo. Eso es muy importante. Tienes que crear un sistema por el cual tú le enseñes a los demás cómo pueden comprobarlo. Estamos hablando ya no a nivel de calle, sino a nivel universitario, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros primero hicimos este sistema replicable, pero luego aportamos pruebas. No nos quisimos quedar con solo el sistema replicable para confirmarlo por pares, sino que quisimos aportar pruebas para que todo el mundo pudiese apreciarlo y pudiese ver a las claras que teníamos razón. Entonces, hicimos todo esto. Y en lugar de simplemente publicarlo, no estábamos contentos con esto, porque hay muchos, no estábamos contentos y seguimos. Pues no estando contentos con esto, fuimos a un congreso internacional, que es el 7º Congreso Internacional de Científico Profesional. Y es donde viene el reconocimiento de este año. Correcto, es decir, es el 7º Congreso Internacional Científico Cultural, perdón, Científico Profesional de Turismo Cultural de Córdoba. Es un nombre bastante largo que tiene, pero es que el nombre se lo merece, porque estamos hablando de unas 100 universidades que estuvieron ahí, y son unos 160, 170 investigadores de todo el mundo. Estamos hablando de ciudades, de universidades como pues la Universidad de Cataluña, Valencia, entre otras. Un 30% eran españolas, pero el 70% eran a nivel internacional. Estamos hablando de universidades en Argentina, en Colombia, en Perú,
en Costa Rica, es decir, universidades a nivel hispano, pero también no solo de hispanohablantes, también estaban los americanos, también estaban los suizos y también estaban los portugueses, nuestros vecinos tan queridos. Entonces, claro, al presentarlo, el hecho de estar allí es un gran honor para nosotros y tenemos que estar muy agradecidos por ellos, por habernos dejado dar una ponencia en ese Congreso Internacional. Eso ya, con eso ya creo que podíamos estar ya muy contentos y satisfechos. Incluso ya hemos salido en medios de todo el mundo solamente anunciando que íbamos a aparecer en ese Congreso. En grandes medios de todo el mundo. Sí, efectivamente, en grandes medios de todo el mundo. Hemos estado, ya te comentaba fuera de antena, ¿no? Hemos estado, primero, el mundo anglosajón lo hemos, como se dice aquí, petado, lo hemos reventado todo, mucho menos en España. Hemos estado mucho menos en España, no sé por qué, no sé si es que les interesa menos las líneas de Nazca, pero suele pasar, nunca uno es profeta en su tierra, pero hemos estado en toda Inglaterra, todo Estados Unidos, China, India, Rusia, y vamos, hemos estado con grandes medios, con grandes periódicos, hemos salido en 600 publicaciones a lo largo de todo el mundo, 600 periódicos diferentes y radios, aparte de eso también. De todo el mundo. La repercusión mediática fue increíble porque la gente quería saber qué eran las líneas de Nazca, pero esta vez no fue como otras tantas que dicen, bueno, los arqueólogos descubren qué son las líneas de Nazca. No, esto ya no es algo que va a pasar, no. Esto se va a quedar. ¿Por qué? Porque el Congreso Internacional no solo lo verificó por pares, sino que no quedándonos contentos con eso, lo ganamos. Ganamos el Congreso Internacional, el Best Paper, como mejor artículo científico de Congreso Internacional. Otra cosa es que no quedando contentos con eso, también nos publicaron en, déjame intentar recordar, Journal Antares Research, que es una revista importantísima a nivel científico, y nos lo publicaron ellos, los del Congreso, directamente. Entonces, claro, ahí tuvimos que tener la revisión por pares, estamos hablando de un comité investigador, de científicos de todo el mundo, que anónimamente valoraron si era verdad o no lo que nosotros decíamos, y efectivamente, así quedó. Es decir, que las líneas de Nazca son un sistema gigantesco, lo llamamos así para que quede un poco más corto, de riego para mega cosechas de agua. ¿Por qué lo de mega cosechas de agua? Pues te cuento, mega cosechas de agua es porque yo estuve buscando si dentro de esas líneas se podía almacenar agua, dentro de esos geoglifos gigantescos, esos triángulos, esos rectángulos, podía acumularse el agua para cosechar. Apareció en internet una página web que hablaba de cosechas de agua. Yo decía, ¿pero qué es esto de las cosechas de agua, no? Y las cosechas de agua es una técnica pre-inca, es decir, de la zona del Perú, de antes de los incas, que se dedicaba a esto, que recogía el agua, distribuía el agua, cosechaba, etcétera, etcétera. Es decir, es exactamente lo mismo, solo que las líneas de Nazca son cosechas de agua hechas a gran escala, es la técnica misma, pero hechas a gran escala y con una tecnología muy depurada, ¿no? Muy controlado lo tenían. No era, yo creo que ahora mismo, hoy por hoy, no recuerda ni la arqueología, ni el pueblo llano recuerda lo que es las cosechas del agua correctamente. Las cosechas del agua son mucho más complejas, la técnica de la cosecha de agua es mucho más compleja y en su máximo exponente está mostrado en las líneas de Nazca. ¿Y a qué se debía que usaran estas figuras tan perfectas? Porque no son canales de riego de subir, bajar, no, sino que hay figuras perfectas. Son exclusivamente son, ¿cómo podría llamarlo? Son los carteles luminosos más antiguos que existen en el planeta Tierra. ¿Por qué te explico?
Nosotros, cuando hablamos de las líneas de Nazca, pensamos, oye, pues esto no se puede ver desde más que desde el cielo. No. Las líneas de Nazca sí se ven desde muchas zonas. Se ven desde los cerros. En los cerros cercanos, que son bastante altos, tienen incluso unas casetas creadas, ya están derruidas, evidentemente. Uh-huh. Desde ahí empezaba todo. Desde ahí empezaban a suministrar el agua. Me enviaban el agua. Es decir, que no solo te voy a explicar eso, sino te voy a explicar que los geoglifos, todos, están unidos por dos patillas, como yo lo llamaba, dos caminos, hacia las estructuras principales. Esos geoglifos, la araña, el mono, todos estos, están unidos a esa gran estructura. Cuando el sistema se llenaba de agua, esos geoglifos siempre están al final del recorrido de un campo de cultivo. Con lo cual, si tú quieres regar, necesitas saber si tienes que parar de echar agua o tienes que continuar echando uh-huh. agua. Todo desde dónde se hacía, desde arriba, desde el cerro. Y esos geoglifos tienen una particularidad, cuando se llenan de agua, brillan al sol del desierto y brillan a los ojos del señor capataz que estaba en su época allí en esa caseta mirando esperando y comprobaba correcto que se estaba haciendo el trabajo correcto. Imaginaos que cuando ese geoglifo empezaba a brillar, por ejemplo la araña, y empieza a brillar ahí, él sabía que tenía que parar de echar agua por ahí y tenía que empezar a echar agua para otro camino. Es decir, que ese circuito o ese campo de cultivo gigantesco ya estaba regado y tenían que empezar a regar otro. Es decir, no son más que una manera de monitorear pues, cómo va funcionando el sistema y cómo lo puedes regar. Eso es muy importante porque si no se le podía inundar. Es un riego por filtración, es un riego que tú dejas entrar el agua en el canal se llena de agua, pero justo en el momento que se llena de agua, hay algunos que tienen escape, ¿no? Un drenaje para ir hacia otro lado, pero por regla general no son así. Por regla general simplemente es que tienen que llegar el agua hasta allí y una vez que llega allí tienes que cortar, tienes que parar de echar agua porque si no lo inundas. Con lo cual eso era muy importante, los geoglifos eran sumamente importantes para que pudiese funcionar todo. Y lo hacían de una manera muy artística, para que, primero, tan grande para que se pudiese ver desde lo lejos. Estamos hablando de que se tenían que ver desde 3 kilómetros uh-huh. de distancia, desde el cerro. Tenía que ser un espectáculo. Sí, es más, nosotros tenemos una visualización que hemos mostrado, ha salido en todo el mundo, ha dado la vuelta al mundo, que es precisamente se ve desde una altura como de un cerro, viéndose pues, la araña y el alcatraz, ¿no? Cómo se iluminan. Es muy importante porque es que, si no, ibas a encharcar o inundar el cultivo y ya se te fastidiaba el sistema, con lo cual era muy importante eso, que fuesen identificativos, porque ellos necesitaban saber qué circuito era el que alimentaban con agua y qué circuito tenían que alimentar y qué circuito tenían que cerrar. Y también es muy importante porque el desierto, por ejemplo, de la llanura central es gigantesco, es descomunal y es muy monótono. Es decir, que tienes que identificarlo muy bien y saber, ellos no tenían números, como vosotros sabéis, ellos trabajaban en el sistema decimal, pero hacían otras cosas, ¿no? Hacían los nudos. Uh-huh. Ellos no tenían un 1, un 2, un 3, ellos tenían pues símbolos y utilizaban símbolos para poder identificar esas zonas. O sea, que era el circuito de la araña, el circuito del alcatraz, el circuito del colibrí. Por cierto, el del colibrí estaba pues mucho más lejos y se tenía que ver desde muy lejos, pero ya te digo, era muy importante y eran carteles luminosos, si queremos llamarlo así. Otra cosa es que mucha gente pensará, oye, pero hay símbolos o geoglifos que hay en los cerros, ¿no? ¿Esos son iguales, funcionan igual? No. Es decir, hay dos tipos de geoglifos, unos los de los llanos y otros los de los cerros. Los de los cerros no necesitaban tener ese diseño característico de los Nazca, que es como una línea que continúa todo el dibujo, ¿no? Uh-huh. Sin pisarse, sin cruzarse ni un solo momento. Y hace así, ven, esos
geoglifos, los de ese diseño tan característico, solo están en el llano. Pero si os fijáis, en los cerros son mucho más artísticos, son mucho más parecidos a los de los que he encontrado en la cerámica de Nazca, ¿no? Esos ya son dibujos para identificarse dentro de ese gran desierto, exactamente igual, para saber dónde estás, porque ya os digo que el desierto ese es súper monótono y tenían que saber dónde estaban. Entonces, esos símbolos que estaban en los cerros, pues no necesitaban llevar agua, por lo tanto no tenían ese tipo de delineación tan característico. Uh-huh. Pero los de los llanos, efectivamente. ¿Las líneas de palpa tendrían similitudes con las de Nazca? Sí, sí, las líneas de palpa están dentro del plano que nosotros hemos creado. Porque ¿Pero aporta algo a mayores? ¿O? Oh, sí, que aporta bastante, porque es una técnica, es la misma técnica que utilizan los Nazca y la englobamos dentro del mismo plano. Son 2.500 kilómetros cuadrados que hemos tenido que diseñar, es muchísimo, 2.500 kilómetros cuadrados, kilómetros, no metros, son kilómetros. Es una extensión vastísima donde incluye, claro, por supuesto, Nazca, la llanura central de Nazca, que todo el mundo la conoce, donde está la araña del colibrí, estaría en el centro. Palpa estaría un poquito más arriba, al norte, pero es que hay también muchísimas líneas al sur, que es donde está el pueblo de Nazca, ¿no? Que hay unas líneas perfectas que también aparecen en el artículo científico y que tiene unos diseños exactamente iguales, hay espirales, hay de todo, pero hay flores, hay muchos motivos artísticos, pero que en realidad, oye, ellos querían darle un toque artístico porque era su cultura, ¿no? Ellos en realidad pues pensaban que el agua se la daban los dioses, ¿no? La Pachamama, pero vamos, nosotros deberíamos identificarlos pues como símbolos diferentes que te identifican dónde estás y en qué tipo, qué punto del circuito estás. ¿Qué sabemos que usaban para hacer las líneas? Sí, yo al principio, cuando hablo del principio, hablo del 2012, estoy hablando de que siempre hablaba de que era imposible que lo hiciesen con palos, piedras y herramientas de cobre. O sea, básicamente era imposible. Hoy por hoy digo totalmente lo contrario. Yo lo que he visto después de 10 años, 9 años estudiando las líneas de Nazca es palos y piedras. Y punto. Es decir, ¿cómo las hacían tan rectas? Rectas, las curvas perfectas que tienen que hacer. Correcto. Ojímetro lo llamamos en la ingeniería civil, muy de broma, ¿no? Ojímetro porque el ojo es muy es perfecto a la hora de hacer precisiones a largas distancias. Evidentemente tenía que tener buena vista el señor que decía más a la derecha, más a la izquierda. Y era muy básica la técnica, es decir, yo tengo un punto de apoyo aquí, un palo muy largo, mi amigo o mi obrero, el que trabaja para mí, lo tiene más adelante. Y hay otro más adelante que es, o sea, que intenta precisar. Yo miro una estaca y miro la otra y le digo al otro, más a la izquierda, más a la derecha, quieto ahí, párate. Entonces, ahí en ese momento pues ponía la siguiente estaca. Entonces, lo que hacíamos los tres es caminar a la siguiente estaca y el otro siempre iba pues poniendo la estaca. Entonces, uno siempre ve con una estaca y con la otra apunta para dónde está la tercera. Y es así como lo hacían. Sinceramente es que no hay más. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de que tuvieron que retirar piedras de superficies gigantescas, descomunales. Cuando hablamos de los rectángulos, cuando hablamos de los triángulos, estamos hablando de superficies inmensas. Y tuvieron que retirar no solo piedras, la piedra de encima, como se suele decir en los documentales, no, no, ahí tuvieron que excavar también. Y tuvieron que quitar mucha tierra. Y es brutal el trabajo que hicieron. Es decir, tenían que ser miles y miles de personas. Sí, claro. Para poder elaborar todo eso. Lo de los geoglifos, sí, lo hacían unos cuantos, no en una tarde, sino unos cuantos días, pero estamos hablando que un triángulo de estos podían tardar meses en poder quitar todo lo de en medio y retirarlo hacia los lados. ¿Qué pasa con las líneas de Nazca? Pues que todas están formadas por una zona. Primero hay que entender que el desierto de Nazca
tiene una particularidad, que es que en principio tiene las piedras de tipo volcánico arriba, que son negruzcas, ¿no? Pero es que el terreno de abajo es de tipo arcilloso y es blanquecino. Entonces tú cuando quitas las piedras de encima, la capa de arriba, te queda una zona súper, súper blanca. Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? Que estos señores apilaban en los costados esas piedras más grandes, más pequeñas, de color negruzco. Es lo que hoy en día vemos. Y mucha gente dice, pero es que, claro, pero con eso el agua no... El agua se escapa, o sea, el agua se escapa entre las piedras. Es que no entendemos que han pasado 3.000, 2.000 años. Entonces, la arena ha ido yéndose grano a grano. Es decir, ellos lo que tenían era unos muretes con tierra y arena. Piedras y arena. Esa arena cubría las piedras. Las piedras servían de contención, de cimentación, de cimientos, uh-huh, para poder dejar ahí un muro pues, bien apelmazado y bien, bien creado. Y eso con la humedad incluso pues, se apelmaza más y es más resistente. Entonces lo que ellos conseguían era pues, contener el agua para que no se escapase. Igualmente iba filtrando, pero es que era el secreto. Muchos decían, porque hay mucha gente que piensa, bueno, pero estos canales pierden agua, entonces si filtran pierden agua, es que precisamente lo que estaban haciendo era riego por filtración, lo que pretendían ellos era que filtrase el agua por el terreno. ¿Conserva ese terreno, por ejemplo, conserva la humedad? Pues parcialmente, porque es un terreno arcilloso que filtra muy poco, pero cuando llega el agua y lo dejas ahí, el agua te queda un rato y... Y ellos llegaban a saber que pasaba eso. Sí, correcto. No solo eso, sino que idearon todo ese sistema y lo depuraron generación tras generación y perfeccionaron sus técnicas, porque se puede apreciar. Es decir, cuando tú estudias las líneas de Nazca, te das cuenta de eso. Te das cuenta que lo hacían con palos, piedras, uh-huh, y herramientas muy rudimentarias, pero que se tenía muy conocida la técnica, porque estaban muy acostumbrados a vivir allí, muy acostumbrados a hacer esa técnica, y el plano de Nazca pues no lo hicieron en dos días, lo fueron ampliando, es más, se nota que hay zonas que corrigieron, zonas que cambiaron, hay, por ejemplo, circuitos que se nota que estaban hechos en un principio porque pensados para que el agua le llegase por una zona, pero cuando crearon un canal nuevo, como cuando tú creas una ampliación. Sí, cuando tú creas, por ejemplo, tienes una carretera nacional y luego creas una autovía, ¿no? Las cosas cambian, tienes que hacer unos enlaces nuevos, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que les pasaba a ellos y se nota muchísimo. Es decir, cuando ellos hacían un nuevo canal, vamos a estrenar el nuevo canal por el cual va a pasar mucha más agua, que viene el agua desde no sé dónde, ahí ya tenían que corregirlo, borraban, ¿no? Intentaban taparlo como fuese, pero... O sea, anulaban uno y hacían el nuevo. Correcto, pero se nota, hoy en día se nota, uh-huh, desde el satélite se nota, muy bien. Y ellos lo veían también, pero vamos, que lo tapaban porque la utilidad para ellos era que funcionase con el nuevo canal, uh-huh, que venía el agua desde no sé dónde. Exactamente es lo que les pasaba. Y ya te digo, eso son las líneas de Nazca, no son más. Estamos viendo que últimamente hay muchos actos de vandalismo, incluso carreteras que se están construyendo al lado. Ya algo se ha tocado de esas líneas. ¿Qué podemos hacer para salvar las líneas de Nazca? A ver... ¿Es posible salvar a las esto? Líneas? Sí, bueno, primero que es muy difícil fastidiarlas del todo, te lo digo en serio. Por lo grandes que son. Exacto, es decir, son 2.500 kilómetros cuadrados. Alguna te quedará bien. Me preguntaron a veces si los camiones podían destrozarla. Oye, un camión puede destrozarte un geoglifo. Si pasas por ahí 30 veces, 80 veces, lo borras, quizás. Pero los grandes triángulos, por ejemplo, si intentas pasar con un camión, lo más probable es que te caigas para abajo.
porque tienen profundidad. Correcto. Es decir, que el camión se te quedaría, no es fácil, y además es inmenso, es una cosa gigantesca. Imaginaos, aquí estamos en Vigo, el túnel del Arenal, pues imaginaos una flecha de la longitud del túnel del Arenal. Estamos hablando de algo descomunal, y eso es lo importante, que no es tan fácil echarlo abajo. En el proyecto Salvar Nazca lo que quisimos hacer fue salvarle información. Sabíamos que esto tarde o temprano se iba a ir, no solo por los camiones, no solo por los coches, sino por la escorrentía del agua, que por fenómenos como el Niño, inundaciones, etcétera, que te borran líneas, zonas así. Otra cosa es que en esa zona del Perú hay refugiados, ¿no? De económicos, no de guerra, pero hay gente que busca su casa, pues no sabe dónde estar, y ahí hay un pueblecito de chabolas que se han hecho, y en este caso han estado borrando una flecha gigantesca, es decir, la han puesto encima de una flecha gigantesca, desde unos 700 metros, 800 metros de flecha, y la han borrado prácticamente. O sea, se han puesto las casetas y encima, pues que normal, no tienen otro sitio donde estar. Me parece bien, es más, yo ya tengo diseñada esa flecha en el plano, con lo cual la información ya está, no pasa nada porque estén allí, no se podría volver a hacer perfectamente. Esa es la idea del proyecto Salvar Nazca. Es decir, si un día... Digamos que es mantenerlas digitalmente. ¿Mantenerlas digitalmente para qué? Pues para poder volver a crear, en el caso de que se destruyan. Volverlas a hacer en el mismo sitio. En el mismo sitio, con el mismo diseño, con una exactitud de unos 40 centímetros de error, con lo cual, en kilómetros y kilómetros. O sea, por kilómetro, 40, no hay prácticamente error. Con lo cual, la ingeniería civil ya se encargó de eso, la actual. Pero bueno, esto ya te digo que no hay mayor problema que ese en cuanto a mantener las líneas de Nazca. Otro trabajo, perdona que continúe con mi rollo, otro trabajo que hemos hecho muy importante es hacer un plano para informar a la UNESCO de lo que estaba protegido dentro del perímetro de la protección de la UNESCO, informándole de que había multitud de estructuras, de líneas, etcétera, fuera de ese perímetro, y que esas no estaban protegidas. Y hay miles, o sea, miles de líneas fuera de ese perímetro de UNESCO que no están protegidas para que, oye, pues la UNESCO pues tome cartas en el asunto, si quiere que ampliar... Que sepa que existe. Correcto, es que no... Que sepa que existen y que sepan que están ahí precisamente pues para, si un día se borran, pues por lo menos saber cómo eran exactamente, etcétera, etcétera. Nuestro plano es descomunal, son muchos años de trabajo diseñando ese plano, porque son miles y miles y miles y miles de líneas, pero lo conseguimos hacer. Carlos Hermida, muchísimas gracias por estas explicaciones, enhorabuena por ese best paper, y vendrán muchos más seguramente, y bueno, parece que ya sabemos para qué eran las líneas de Nazca, y bueno, esperemos volvernos a ver aquí en esta mesa y volver a hablar de todo esto. Sin duda alguna, cuenta conmigo, muchas gracias. Muchas gracias. Solo en YouTube.